Hola. No, que tengo que trabajar mañana. A ver, Poli. ¿Qué? ¿Estás preparado para la corrida? No, para el combate. ¿Estás preparado para el combate? Estamos preparados para el combate, para todo tipo de inclemencias. Bien, bien. Tenemos aquí a Elsa. Elsa. Es nuestra manager. La vedete. Ah, la manager. Nuestra manager, Elsa. Muy bien. Ellos entenderán. Ajá. El manager no nos deja hablar con los medios. Ajá, el manager no les deja hablar con los medios. Bueno, pues habrá que negociar. Bueno, vamos a ver qué se cuece por ahí dentro. ¿Qué? Gracias. Ya me están piropeando. Esto es un acoso continuo. Hola. A ver, queremos saber por qué no entráis dentro. Porque nos da mucha pena que maten a los toros. Entonces no es que seamos antitaurinos ni nada, nos da pena como es mucho mejor la barra que hay aquí que todo lo demás. Y esa voz que tienes la tienes fatal, ¿eh? Barra, me cago barra, en la leche. No, por eso habla él, la hostia. Ah, hay que cuidarse, ¿eh? Y tampoco vamos a los mataderos a ver cómo matan las vacas, ¿no? Nos da pena. Dile a Imanol Reta que es un cabrón. Imanol, dicen que eres un cabrón. No, Imanol Reta. ¿Y yo sabes cómo me llamo? No. ¿Quién soy yo? Yo no sé quién eres, pero una chica muy guapa y ya está. De nombre no sé, de nombre no sabemos. Yo soy Betty Bass. O sea, si habéis entrado en la tele me tenéis que haber visto. Hombre. Del día 6 al 15 tú ves la tele. ¿Yo? Realmente. No, realmente no. Pues ya está. Vamos a seguir con la entrevista. Bueno, ¿dónde pasa, eh? Hola. Ahora vamos a hablar aquí del sparring. Espera, que vengas, que vengas. ¿Tú de qué traes bocata? No, copa, anís. Ajá. Las cadenas. ¿Vas a entrar dentro? Ya estamos. Pero digo dentro a la plaza, hombre. Aquí estamos en un como en sí, no, pero no. A los toros no nos gusta, pero bueno, nos gustan las copas. ¿Eh? Gracias. Es que soy una preciosidad. Mira qué pareja. Bueno, entonces que nada, nada de bocata, ¿no? No, bocata no, sube una amiga ahí. No puedo, me debo a mi público. No, oye, ¿eso funciona o no funciona? Esto, claro que funciona. ¿De quién es el gorro este? Mira, vamos a entrevistar a unos chicos que están como súper tranquilos, a ver qué cuentan. Hola, ¿de dónde venís? Yo de Lodosa, Pamplona. ¿Tú ahí es donde hacen los pimientos o los espárragos o algo? ¡Oh, qué rico! Rico yo. Bueno, vamos a hacer como que no pasa nada. ¿Vais a entrar a la corrida? Pues si se pone una nube y tenemos sombra, sí, si no, no. Uh-huh. Hay demasiado sol hoy. Están imitando al tendido, no puedo, ¿no? Es que tengo que grabar. Me debo a mi público. Luego te busco. Ahora, a eso voy. Dicen que me suben al tendido. Subimos al tendido, venga, vamos. Es que no, con la peña de Aldapa, vamos. Venga, vale, vamos.